estamos en el camping El Desemboque, que es el lugar de la desembocadura del río Puyén, a este brazo que se llama El Desemboque del lago Puelo. Ya estamos dentro del Parque Nacional Lago Puelo. Así que es un lugar fantástico, es un camping muy bien organizado. Lamentablemente el clima nos juega en contra, ha nevado. El lugar es maravilloso y no deja de sorprendernos. Cada el rincón. Verde de estos valles es impresionante. Estamos cerca del hoyo, ¿no? El acceso a este lugar es precisamente el acceso a Puerto Patriada, pero del lado derecho del río. Así que bueno, vamos a recorrerlo, así lo conocemos y lo disfrutamos con ustedes. Comenzó la temporada de pesca y ya vemos a los primeros audaces, a pesar del tiempo, disfrutando de la actividad. El camping es cómodo y espacioso. Ofrece alojamiento hasta para 6 personas y los acampantes pueden disfrutar de un entorno natural realmente bellísimo. Bueno, aquí encontramos un hermoso bosque de arrayanes. Algunos bastante longevos, ¿no? Estos son arbustos y para alcanzar la luz se entrelazan formando un árbol. Y llegó la hora de visitar al laberinto más grande de Sudamérica. El laberinto se encuentra a casi 4 kilómetros del centro de El Hoyo, en la provincia de Chubut, camino precisamente al desemboque. El laberinto está enclavado en un predio de 5 hectáreas, está rodeado de bosques nativos y con unas maravillosas vistas al faldeo del Cerro Pirque.
El laberinto está hecho de 8.000 metros cuadrados de cerco vivo, con 2.200 metros de sendero para recorrer y un circuito con 9 puertas para descubrir. Jugar en el laberinto, recorrerlo, perderse y encontrarse nos transporta al mundo de la fantasía de nuestra infancia. El laberinto es un símbolo del mundo espiritual que representa los caminos alternativos y las encrucijadas que se nos presentan en la vida. Agradecemos a Lucía y a Doris que nos abrieron las puertas del laberinto para hacer este video. Bueno, dejamos el hoyo y vamos rumbo al Parque Nacional Los Alerces para después terminar en Trevelin, al fin. A lo lejos te molesta por ahí el agua. ¿A dónde estamos, Marta? Estamos en Cholila, acá en un museo bar, y vamos a ver cómo parece que había cafecito, pero me parece que está cerrado, ¿no? Mira. Se prohíbe entrar armado acá, ¿eh? ¿Usted está armado? 10:30, 13 horas. Miércoles cerrado. ¿Qué hora es? Ah, son las 11:10. No, no tuvimos suerte. Estar durmiendo. Vamos, entonces. Está muy bien. La pequeña localidad de Cholila fue fundada en el año 1944. Tiene poco menos de 2.500 habitantes y se encuentra a solo 190 metros sobre el nivel del mar.
si hay algo que quiero venir a hacer a Cholila, cuando llegue el momento, es a esto. Y a 15 kilómetros de Cholila nos encontramos con Villa Lago Rivadavia, un lugar que nos sorprendió por su belleza. La villa tiene una gran actividad turística. Se ofrecen hosterías, cabañas y campings. Y entre las actividades más importantes se destaca la pesca, las cabalgatas y las excursiones. Y hasta aquí llegamos con la segunda etapa del Camino de los Tulipanes. Los esperamos en el próximo video. Si te gustó el video, suscríbete. Solo tenés que hacer clic en el botón de suscripción y activar la campanita para saber cuando hay nuevos videos.